Ya tenemos en comunicación telefónica a Benjamín Del Pech, ese es uno de los organizadores de la Chacra Fútbol, este emprendimiento deportivo, ¿no? Que bueno, hace ya unos años está en pleno auge, donde muchísima gente, bueno, se acerca, allí tenemos fútbol femenino, masculino, pero además un lugar para quedarte, para hacer el tercer tiempo, le podemos decir en líneas generales. Bueno, y queremos conocer cómo es la situación de un torneo que estaba allí por arrancar y que se vio también interrumpido por el aislamiento. Benjamín, bienvenido a la radio y al canal. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Hola, Cecilia y Andrea. ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Bueno, Benjamín, gracias. Un poco hacia la introducción, Andrea, esta situación en la que nos vemos inmersos y que queda todo a mitad de camino. Así es, así es. La verdad que la situación es realmente preocupante para todos, para empresas, para pymes, para comercios, para profesionales. La realidad que la incertidumbre es el gran problema que estamos todos teniendo. Yo te cuento un poquito el panorama nuestro, particularmente lo que nos está pasando. A ver. Como todos saben, la Chacra es una empresa que trabaja calendario desde marzo hasta fines de noviembre, ¿verdad? Uh-huh. Organizamos los torneos de fútbol. Y luego se hace un receso de todo el verano, de 3-4 meses, para poder hacer toda la planificación, la organización y básicamente todas las inversiones. El año pasado nosotros cerramos las puertas al público, fines de noviembre, y decidimos hacer una inversión enorme, el cual incluye mejorar el servicio, que era un quincho o un clubhouse, donde tenemos mayor comodidades. Invertimos en todos los labores que hay que hacer durante todo el verano, que es el periodo crítico de nuestro predio, donde, uh-huh. donde más horas de trabajo, más gasto de insumos, más gasto de maquinaria nos lleva. Entonces, la realidad es que a nosotros nos ha afectado desde el mes de diciembre hasta principios de marzo, que el cual nosotros podemos solventar todos esos gastos con lo producido el año anterior. La realidad es que estuvimos por comenzar y bueno, nos encontramos con esto. Por suerte hemos tenido la cobranza de algunas inscripciones por parte de los equipos a principio de marzo, que eso nos permitió afrontar los gastos de marzo. Pero bueno, hoy ya nos vemos en una situación que no sabemos cómo seguir adelante, ¿verdad? Claro. A ver, nos estabas describiendo un poco lo que tiene que ver con el emprendimiento en sí. Más allá de eso, lo deportivo, ¿ya hay alguna reprogramación? ¿Cómo estipulan hacer el nuevo calendario? Si es que, bueno, en dos meses, para dar, un ejemplo, esto se podría realizar. No, nosotros no hablamos de fechas porque no las sabemos. Nadie nos ha informado. Entonces, no sabemos. Estamos ya dispuestos a arrancar cuando las autoridades lo dispongan. Somos muy optimistas, la realidad es que somos optimistas, ¿por qué? Porque vimos que las autoridades municipales han tomado medidas excelentes con respecto al contagio este. Hemos tenido creo que dos contagios sobre 150.000 habitantes, y esto es gracias a las buenas medidas de las autoridades municipales. Y además estamos viendo que semana a semana las actividades se van retomando de a poquito. Por supuesto que primero van las actividades esenciales, pero bueno, el panorama dice que la economía de a poquito se va a reactivar. Nosotros queremos ser optimistas, para eso hemos presentado hace dos semanas un protocolo en la Oficina de Desarrollo Municipal, el cual a medida que se levante la cuarentena, nosotros para poder arrancar tenemos distintas medidas. Esto quiere decir que podemos tomar medidas de seguridad y higiene, trabajar con capacidad de gente reducida, contratar más personal para el control y que se cumplan las medidas adoptadas y recomendadas, que al predio acceda solamente los participantes y no el público. O sea que por eso le digo, somos realmente muy optimistas con lo que va a pasar. Y además creemos que la industria del esparcimiento, en el momento que esto se pueda levantar, va a ser muy necesaria en la gente, porque seguro, claro, la cuarentena es mucha tensión, el encierro genera mucha tensión y el esparcimiento lo va a necesitar la gente. Es parte de la salud, justamente. Benjamín, hablando de salud mental y espiritual, porque esto, la verdad que, como decíamos, es parte del bienestar,
¿Ustedes saben si al jugar el contacto, la transpiración, eso puede hacer circular el virus? ¿Han preguntado esto para poder decir, bueno, hacemos los partidos? Realmente que no lo sabemos, no lo sabemos, es información que nosotros no la tenemos. Claro. Esto es muy relativo. La realidad que es por eso que la actividad física va a ser de la última en reactivarse, pero creo que todos con responsabilidad y con un protocolo bien pensado, todo lo que es la actividad física se va a poder reactivar como se están reactivando en locales, comercios que en sí son en pocos metros cuadrados. Nosotros estamos planteando que tenemos 45.000 metros cuadrados donde podemos esparcir la gente, podemos tener turnos de canchas esparcidos sin que la gente se cruce, reducir la cantidad de canchas también, así no se acumula tanta gente, flexibilizar el horario de que los equipos no se crucen. Hay distintas formas para que esto esté controlado. Bien. Benjamín, por último te pregunto, ¿cuánta gente está abocada precisamente a todas las tareas para mantener el predio? Bueno, ¿cuánta gente trabaja allí? Muchísima gente. Nosotros contratamos, sábado contratamos alrededor de 25 personas contratadas por nosotros, el cual esto quiere decir, bueno, todo lo que es pago de cargas sociales, impuestos. Y además tenemos contratados unos 30 o 40 personas terciarizados que nos dan servicio a nosotros. Uh-huh. O sea que, y además sin contar todos los proveedores de alimentos, de bebidas. Bueno, definitivamente es muchísima la cantidad de gente que representa el trabajo con la chacra. ¿Y por el momento han pensado en tramitar para poder acceder a algún beneficio de los que está otorgando el Estado Nacional? Llámese créditos a tasa cero o algún otro tipo de, bueno, de subsidio. Sí, nos hemos comunicado con todos los bancos, hemos presentado todas las carpetas, pero la realidad es que no hemos tenido respuestas. La verdad es que está siendo difícil. Particularmente creemos que es un momento importante de crisis económica donde los bancos tienen que empezar a acompañar a las empresas. Que estamos pidiendo, no estamos pidiendo créditos ni para mercadería ni para capital de trabajo, sino para poder subsistir estos meses que no sabemos cuánto vamos a trabajar. Así que hemos presentado todo, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. Benjamín, mientras te estamos escuchando, buscaba aquí y en esta pregunta que te hacía, y justamente el jefe médico de la Asociación del Fútbol Argentino, Donato Villani, dijo que el riesgo de contagiarse coronavirus jugando al fútbol es cero. Hay varias notas respecto a eso, muy interesante. En realidad dice que hay más... se puede contagiar más yendo al mercado que jugando al fútbol. Bueno, gracias por la información, la verdad que no lo sabía, pero bueno, como te decía antes, creo que todos con responsabilidad y manteniendo lo que las autoridades pongan, el contagio debería mantenerse en este, que también es casi nulo. Bien, Benjamín, te agradecemos muchísimo por este contacto aquí con la radio y con el canal, ha sido muy amable, que tengas buena jornada. Bueno, gracias a ustedes y déjame por último agradecer por supuesto a todos los participantes que nos están apoyando desde el principio, gracias por la paciencia y bueno, esperemos que esto se pueda levantar rápido y todos con responsabilidad podamos volver a trabajar. Ojalá. Benjamín, muchísimas gracias.